muy heroica y muy leal en Vista Valdepeñas, es una ciudad que practica la prudencia y a la vez el desarrollo, y brindemos porque lo siga haciendo así durante mucho tiempo, porque los seres humanos, tomados uno a uno, quizás seamos torpes, poca cosa, pero juntos somos sabios, como afirmaba Burke, y juntos hemos construido esta ciudad de la que yo siempre me sentiré una parte pequeña, insignificante, pero a pesar de todo, también quiero tener derechos de propiedad como una valdepeñera más sobre ese milagro llamado Valdepeñas. Un milagro que crece, que tiene que crecer, incluso en estos tiempos, cuando hasta los árboles se lo piensan antes. Brindo por la abundancia de la cosecha y del espíritu. Y brindemos también por los molinos, que son gigantes, que para mí lo son, por mucho que Sancho se empeñara en llevar la contraria. Brindemos por la galana y la fraila, y por todas las mujeres de raza de Valdepeñas, e incluso por ese ángel con alas quemadas del cerro, que cuando yo era pequeña me impresionaba tanto, porque lo veía a lo lejos y parecía avisarme de que tener alas no significa que uno sea capaz de volar o que vuelas en dirección incorrecta. Brindo por Bernardo Balbuena y Francisco Nieva, por Gregorio Prieto y Ana Castro Geas, por Juan Alcaide y por Tomás de Antequera, y por tantos y tantos hijos ilustres de Valdepeñas, por sus modernos, que los hay, y muchos, por sus poetas, porque esta es tierra de poetas, porque la vid, la luz y la tierra buena siempre acaban combinándose para que el verso brote, surta, viva. Gracias, entre otras cosas, a la cultura que rodea la elaboración del vino, junto con la del aceite, el mundo del Mediterráneo dejó atrás la infancia de la humanidad e hizo esfuerzos por desentrañar las leyes de la naturaleza y consiguió que los seres humanos fuésemos algo más que monos desnudos, dando lugar a un marco legal, al derecho privado, las costumbres viejas y honorables, la vida familiar y comunitaria, la protección del ciudadano contra las arbitrariedades del poder y el convencimiento de que merece la pena vivir la vida. Todo eso, por supuesto, precisa que hoy brindemos con vino para celebrarlo, pues de todos es sabido que en el vino está la verdad. Y además lo recomendaba Shakespeare y Lipó y muchos otros por los que siento un gran respeto. Y brindo por mi colegio también, donde pasé aquellos años felices. Y brindemos y bebamos, al decir de un antiguo himno goliardo, salud, oh vino de claro calor, salud, oh vino de sabor sin igual. Y brindemos porque los vinos de Valdepeñas lleguen a todos los rincones de la China y la Cochinchina y más allá de la ruta de la seda electrónica de estos tiempos. Porque estos vinos merecen que les salgan alas y viajen por el mundo, llevando un poco, aunque solo sea un poco, de este color, de este calor, del sabor único de esta tierra, que es mi tierra. Bueno, lo dicho, que brindo por Valdepeñas, por sus conventos, su vino, sus gentes, por su grandeza, por la abundancia, porque la siga viendo cada año más, porque el sol siga repartiendo igualdad de oportunidades por estos campos venerables. Y brindo por los que amamos, y por lo que amamos, y porque sigamos amando. Y por supuesto, brindo por todos ustedes. Buenas noches y salud.